amor. Checa y sal. Amén, amén, amén. Buenas tardes, hermanos, hermanas, Dios los bendiga. Y nomás vamos a chequear ahorita unas cosas aquí que tenemos a estar seguros de que estamos live. ¿Está? Ok, parece que todo está bien. Amén, amén, gloria a Dios. Ok, pues buenas tardes ya, buenas tardes, y pues nuevamente estamos aquí, amén, en la Iglesia de la Trinidad del Nazareno, desde Yakima, Washington. Estamos ubicados aquí en el 2805 Inglewood Avenida, amén, y estamos pues siguiendo y extendiendo la invitación a todos aquellos, amén, que están buscando un lugar en donde congregarse, en donde asistir, amén. Aquellos que quieren empezar a conocer acerca de lo que es el Evangelio, amén, o de lo que es la palabra de Dios, o lo que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo, amén, para la vida del ser humano, amén. So, cualquier cosa, cualquier pregunta que ustedes tengan, pues vamos a hacer todo lo posible por darles una respuesta, Señor, una respuesta y una respuesta adecuada, una respuesta verdadera también, amén. No nada más de lo que nosotros podemos pensar o de lo que nosotros podamos asumir, pero dice la palabra del Señor que tenemos que dar nuestra respuesta, tiene que ser una respuesta verdadera, amén. So, podemos dar una respuesta sincera, pero también podemos estar dando una respuesta sinceramente equivocada. Y no queremos hacer eso, amén. Solo queremos dar una respuesta que sea correcta, una respuesta que sea sincera, pero también al mismo tiempo una respuesta que sea verdadera a todas tus preguntas, amén. Y así pues vamos a estar empezando, amén, nuestro servicio, nuestro segundo servicio el día de hoy, amén. Ya tuvimos el primer servicio, que es el servicio en inglés, amén, y esta mañana estuvo predicando nuestro pastor, Pastor Don, amén, trajo la palabra el día de hoy, en esta mañana, y pues nos toca el turno, amén, de exponer, amén, la palabra de Dios, nos toca, nos da el turno, nos da el tiempo, amén, de poder predicar ahora en español, y estamos agradecidos, amén, por esta oportunidad que se nos da, amén, y no queremos defraudar, amén, la confianza, no queremos defraudar la confianza que se ha puesto en nosotros, y más que nada, no queremos defraudar la confianza que Dios ha puesto en nosotros en darnos su evangelio, amén, y lo que ha hecho, amén, el evangelio a través de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas, amén. Dice que Él nos ha escogido, amén, y Él nos ha apartado para poder hacer la obra, Señor, poder llevar a cabo la obra de Dios, amén. Y es un honor y es un gran privilegio el poder estar aquí en esta tarde llevando a cabo la obra que Dios nos ha puesto, amén, en nuestras vidas. So, nuevamente les extendemos la invitación a todos aquellos que quieren acompañarnos, amén. Estamos a en la Iglesia de la Trinidad del Nazareno, Yakima, Washington, y la dirección es 2805 Inglewood Avenida, amén. So, y sin más que nada, pues vamos a estar haciendo una oración, amén, y algo también, si hay algunas peticiones de oración, pueden escribirlas, amén, en los comentarios, y podemos así podremos estar orando por las peticiones que ustedes tengan, amén. Cualquier cosa que ustedes quieran comentar, está abierto, amén. Los comentarios estamos abiertos a todos los comentarios. Y pues vamos a estar haciendo una oración, amén, para poder estar empezando este servicio en español. Amén, Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar, Señor.
Gracias, mi Dios. Gracias por este privilegio, Señor, que tú nos has escogido, Señor, y nos has llamado, Padre, para hacer la obra, Padre Santo. Te pedimos que en este momento, Señor, tú tomes control, Señor, de nuestra vida. Señor, úsanos, Padre Santo, Señor, con palabras, Señor, de sabiduría. Que tu Espíritu Santo, Señor, llene, Señor, todo nuestro ser, Padre Santo, nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor, y nuestro espíritu, Señor, esté, Señor, sumisos a ti, Padre Santo, a tu Espíritu, Señor, a tu palabra, Padre Santo, y a tu poder, Señor. En esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gloria y honra, Padre Santo, Señor, a través de lo que nosotros podamos hacer, Señor, a través de ti, mi Dios. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Jesucristo, Señor, oramos. Prepara, Señor, esos corazones, Señor, esa mente, Señor, ese cuerpo, ese espíritu, Señor, que tú, Señor, ya has puesto, Señor, ya has apartado, Señor. Te pedimos que tú, Señor, lo tomes en tus manos, Señor, y que puedas ser, Señor, edificado, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de este servicio, Señor, aquellos, Señor, que toman el tiempo, Señor, de poder escucharnos o de poder vernos, Señor, a través de los medios de comunicación, Padre. Señor, Señor, sé tú glorificándote, Señor, en sus vidas, Padre. En el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén, amén y amén. So, y así, pues, vamos a estar tomando el tiempo para, pues, exponer una de las cosas, amén, que todos enfrentamos, amén. Todos enfrentamos en nuestras vidas y son luchas, amén. Son luchas, amén, cuando uno viene a los caminos de Dios, amén, y tomamos la decisión de poder de entregar nuestra vida a Dios, amén. Sabemos y reconocemos, estaba yo leyendo la palabra de Dios que dice que las luchas son inevitables, amén. Que las luchas son inevitables, aún cuando nosotros caminamos con Dios, amén. Satanás no se va a quedar conforme, amén, en ningún tiempo. Satanás no se va a quedar conforme, amén. So, Satanás siempre va a andar buscando la manera de destruirte, la manera de alejarte, la manera de traer desaliento a tu vida, la manera de, vamos a estar buscando la manera de hacerte la cansada, decimos nosotros, amén. Amén. Take it out, please. Thank you. Siempre va a estar haciendo eso, amén. Y lo vemos, amén. Lo vemos a través de la palabra de Dios, lo vemos desde el principio, amén. Desde Génesis estamos mirando eso. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó a imagen y semejanza de él, a imagen y semejanza de Dios, creó al hombre y a la mujer. Y sabemos qué es lo que pasa en Génesis, miramos en el capítulo 3, ¿sabes? Que es lo que acontece en el capítulo 2, capítulo 3, ¿sabes? Vemos que Satanás no se queda quieto, ¿sabes? Ese es su trabajo de él. Amén, esa es la obra que él tiene, amén, que llevar a cabo, y él no se va a quedar quieto, amén, no se va a quedar en paz, amén. Él está en contra de lo que glorifique a Dios, él está en contra de lo que se asemeje a Dios, él está en contra de todo lo que que Dios ha hecho, amén, para gloria y honra de él. Él está en contra. Y el trabajo de él, sabemos, las palabras de Dios nos enseñan que el trabajo de Satanás es que matar, robar y destruir, amén, todo lo que Dios ha creado, todo lo que se asemeje a Dios, o todo lo que quiera rendirse a Dios, o todo lo que quiera llegar a Dios, o todo lo que quiera buscar a Dios, amén. So, Satanás está en contra de todo eso, amén. So, y él siempre va a buscar la manera de hacerlo,
Él siempre va a estar buscando, va a estar encontrando la manera. Dice que Satanás es esa, como dice, lo afigura a una serpiente, amén. Lo dice la palabra, es que Satanás es astuto, amén. Y siempre anda buscando el agujero, siempre anda buscando la esquina, siempre anda buscando por dónde escabullirse para poder traer la maldad, para poder alejar, para poder hacer su trabajo en la vida del ser humano, tanto en aquellos que no lo conocen, en aquellos que se han alejado, pero tanto más en aquellos que caminan en obediencia a Dios. Amén. So, y una pequeña anécdota nada más, una pequeña anécdota que traigo yo en este día es, en mi trabajo, yo trabajo para una compañía que hace delivery de sangre para los hospitales, amén. So, y esa sangre sale pues de los bancos de la Cruz Roja de sangre, los bancos de sangre de la Cruz Roja. Y esta semana me tocó hacer un viaje aquí a la ciudad de Sunnyside, y pues llegué y recogí la orden que yo tenía. Y era una caja con el símbolo de la Cruz Roja, y pues adentro va sangre. Y la persona que estaba allí, que está encargada de poner la sangre en las cajas y mandar las órdenes a diferentes lugares, está allí. Su trabajo de esa persona es poner las fechas, empaquetarlas y ponerles la dirección a dónde van, a qué hospital, a qué ciudad. También pueden ir a Walla Walla, pueden ir a Espoke, pueden ir a Tri-Cities, Richland, Sunnyside, a Portland, en Oregon. So, él se encarga de eso, ¿también? Ese es su trabajo de él. So, bueno, yo llegué y esta persona me dice, ¿sabes qué? Dice, me acaba de llegar una orden más que es urgente. Hay unos que se llaman stats y hay unos que son SAP. Son la diferencia, pues, de SAP es de que son, esos tienen que estar rápido, amén. Son, no te tienen que perder tiempo. Y los stats te dan un tiempo de llegada. Hay un tiempo en que tú puedes hacer ese delivery o esa entrega. Amén. So, bueno, pues esta persona me dice, ¿sabes qué? Vas a ir a Sunnyside, al hospital de Sunnyside, vas a llevar este, que es un stat, ya sabes cómo trabaja. Y me dice, pero me acaba de entrar una orden más que es SAP, que es as soon as possible, o lo más rápido posible. ¿Amén? So, le digo, ok, está bien. Me dice, me da mi código, un código de barras que yo tengo que escanear. Entonces, este va a ser el código. Por aquí tú te di la caja con las samples de la sangre, le pones el código de barras y ya sabes tu trabajo, lo que tú tienes que hacer. Y ok, está bien. Amén. So, y me dice, cuando regreses lo pones en esta mesa, porque yo tengo que procesarlo. Digo, ok, no hay ningún problema. So, fui, me llevé a mi hijo Junior y nos fuimos, llegamos a Sunnyside, al hospital de Sunnyside, entregamos la caja con la sangre que ellos iban a ocupar y nos dieron la otra caja con las pruebas de sangre que tenía yo que regresar para aquí, para Yakima. So, pues regresé, también regresamos aquí a la Cruz Roja, al banco de sangre, y ya llegué y ahí estaba el señor otra vez, ¿también? Ya le entregué la caja y digo, hey, aquí está la caja. Dice, oh, qué bueno que llegaste a tiempo. Y dice, pues gracias por tu trabajo y porque lo trajiste rápido. Bueno, pues decía SAP, dice, lo más pronto posible, pues tiene que estar para acá. Eso es mi trabajo, yo lo hago. So, y estábamos teniendo una conversación y una plática, y salió
que esa persona en su niñez asistió a la iglesia, iba a la iglesia, pero que algo pasó en el transcurso de su vida, de su juventud, y se alejó de la iglesia. Y me dice: ¿sabes qué? Ya he perdido mi fe, yo no tengo fe. Le digo, pues, digo, ¿qué es lo que estás diciendo? Dice, yo ya no tengo fe, ya perdí mi fe. Dice, yo iba a la iglesia cuando era pequeño, pasaron muchas cosas en mi juventud, y también pasaron muchas cosas, miré cosas en la iglesia, y decidí alejarme de la iglesia, y perdí la fe en la iglesia, perdí la fe en Dios. Digo, ¿what? Le digo, pues, me dice, el Señor me dice, ya no tengo fe. Le digo, ¿sabes? ¿Sabes una cosa? Le digo, pues déjame decirte que estás equivocado. Y me dice, ¿qué? Y digo, sí, déjame decirte que estás equivocado. Prácticamente, la palabra que tú estás diciendo contradice en lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Y me dice, ¿cómo es eso? Y digo, sí. Y digo, porque contradice a lo que tú estás diciendo, las acciones que tú estás, la obra que tú estás haciendo ahorita, las acciones que tú estás haciendo ahorita, están contradiciendo las palabras que tú estás, que están saliendo de tu boca. Me dice, ¿por qué? Y yo, porque prácticamente tú estás poniendo tu fe a trabajar ahorita. Pusiste tu fe, tú tuviste fe, le digo, cuando yo vine aquí, cuando me hablaron por teléfono, y yo dije que sí, iba a hacer el trabajo. Tu fe estaba trabajando juntamente con tus obras, juntamente con tu trabajo. Al yo cruzar la puerta, tú me dijiste, esta caja va para Sonsa. Tú tomaste el tiempo para poner la sangre que una persona necesita en el hospital, para poder hacer la operación o lo que sea. Sabemos que la sangre es la vida. Sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Pero sabemos que la sangre es lo que da la vida, lo que tiene vida, lo que nos da vida a nosotros. Sin sangre no tenemos vida, estamos muertos. Bueno, esto es algo que podemos ir en otro estudio, en otra predicación, pero sabemos que la sangre es el líquido esencial que el ser humano necesita para poder vivir. Y yo le dije a la persona, digo, ¿sabes qué? Le digo, en el momento que tú pusiste esa sangre en esa caja y me viste salir, me viste llegar, cruzar por la puerta y me dijiste, hey, esta es la caja que tiene que ir para el hospital, para el paciente que está esperando la sangre. Prácticamente tú estás poniendo tu fe a trabajar desde el momento que tú pusiste esa bolsa de sangre en esa caja. Porque si no hubieras tenido fe, no haces tu trabajo. Porque si no hubieras tenido fe, no me hubieras dicho, hay otra sangre que tiene que venir de allá, de Sonisal, a este lugar. Este es el código de barras que tienes que poner en esa caja. Y tienes que ponerla, cuando vengas, la tienes que poner aquí, en este escritorio. Digo, ahí tu fe está trabajando, digo. Porque aún no conociéndome, tú estás confiando. Me dice, no, yo confío en que tú ibas a hacer el trabajo. Dice, digo, sí, tú estás confiando en mí. Dice, pero aún sin conocerme, tú pones tu confianza en mi persona, teniendo fe que yo voy a ir a ese lugar, a ese hospital, a dejar una caja con sangre y volver y regresar, amén, con otra caja que necesita ser inspeccionada, que necesita ser procesada, amén, con otro tipo, otra sangre que necesita ser inspeccionada y procesada. Dice, no, es que yo estoy creyendo que tú vas a ir. Digo, ahí está el punto. Tú estás creyendo que yo como persona voy a realizar mi trabajo y que voy a regresar a tiempo para entregarte la otra caja que necesita ser inspeccionada, la otra sangre que necesita ser inspeccionada.
Es fe lo que tú estás teniendo en mi persona. Es tu fe. Dice que esta persona se quedó, wow. Dice, yo no lo miraba de esa manera. Dice, ¿qué es lo que dice la palabra acerca de la fe? Dice, fe es qué. Tener qué. Creer qué. En cosas que no se ven. La fe es la certeza. Amén. Y la esperanza de lo que no se ve. Él estaba teniendo la certeza y la esperanza de que yo iba a realizar mi trabajo. Y que iba a regresar a tiempo para que él pudiera procesar las muestras o la sangre que él tenía que hacer, su trabajo que él tenía que hacer. So, sin conocerme. So, yo no he visto a esta persona dos veces. Digo, son dos veces las que yo, tú no sabes cómo soy yo, tú no sabes la manera que trabajo yo. Si uno dice, no, pero es que yo está creyendo, digo, del creer, tu fe está poniéndose en acción. Pero él estaba diciendo que no tenía fe, que ya había perdido su fe. ¿Y a dónde voy con esto? Satanás es astuto. Y va a hacer todo lo posible, amén. Va a hacer todo lo posible por alejarte. Inclusive en aquellos que dicen que no tienen fe, amén. Para no decir que tú no tienes fe, tú estás poniendo algo, estás creyendo en algo que no tienes, que dices que no tener. So, estás, la palabra que tú estás diciendo de no creer, automáticamente estás implicando algo que estás creyendo que no tienes. So, se necesita creer en algo que no creen, que dices creer no tener. So, a veces suena medio contradictorio, pero es la verdad. A nosotros asumir, a nosotros proclamar something, algo, a nosotros decir algo, estamos asumiendo prácticamente que ese algo no existe o que ese algo sí existe. Y Satanás es astuto en manipular esos pensamientos. So, el tema de hoy se llama desenmascarando al enemigo. En Marcos 11, nos dice, y había en aquella sinagoga un hombre con un espíritu inmundo que exclamó diciendo, déjanos solos, ¿qué tienes que ver tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Conozco que tú eres el Santo de Dios. Dice, había en aquella sinagoga un hombre con un espíritu inmundo que exclamó diciendo, déjanos solos, ¿qué tienes que ver tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Conozco que tú eres el Santo de Dios. ¿Eh? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dice, el grito de ese espíritu inmundo es el grito de todos los demonios. Déjanos solos. Ellos no quieren ser molestados. Los demonios desean hacer su trabajo sin ser advertidos o ser desenmascarados por nadie. En definitiva, a ellos no les gusta ser identificados ni expulsados. Los demonios se resisten a ser puestos al descubierto y resistirán a cualquiera quien intente traer luz sobre sus obras ocultas. Así es como trabaja, o así es como dice la palabra de Dios, o
el estudio que estamos teniendo. Dice, Satanás le gusta, dice, trabajar en la oscuridad. Satanás no le gusta ser expuesto. Dice, ¿cómo podemos nosotros exponer a Satanás? ¿Cómo es que nosotros podemos exponer a Satanás o a sus demonios? ¿Cómo es que el cristiano, la persona que asiste a la iglesia, puede exponer a Satanás? ¿Cómo es que podemos hacer eso? Dice, los demonios odian ser desenmascarados y echados fuera. Estamos leyendo aquí en Marcos. Dice, ¿qué tienes que ver tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Conozco que eres tú, el Santo de Dios. A ellos no les gusta ser expuestos. La palabra nos enseña también en Lucas, dice que en el libro de Lucas, que cuando Jesús cruzó el río y pasó por un lugar, dice, donde habían 12 endemoniados. Dice, ¿y qué fue lo que pasó? Dice, sí, ¿qué haces tú aquí? ¿Has venido a juzgarnos? ¿Saben la historia? Dice, si vas a echarnos fuera, échanos en aquellos cerdos que están pasando. Pero no les gusta, los demonios dicen, no les gusta ser expuestos. Dice, los demonios odian ser expuestos y desenmascarados y echados fuera. Así como dieron alaridos, dice, maldijeron y gimieron ante Jesús cuando estuvo en la tierra. Si lo hicieron ante nosotros, ellos se maldijeron y gimieron ante Jesús cuando estuvo en la tierra. En Lucas 20:20, si vamos allí, miramos y vamos a leer que es Lucas 20, versículo 20. Y aquí vamos a ver cómo, amén, cómo Satanás usa a gente para poder destruir o para poder echarle mano a nuestro Señor Jesucristo y atraparlo. Dice 20:20, Lucas 20:20. Y acechándome, enviaron espías que se simulasen justos. Y acechándole, hablando, vamos a ver desde el capítulo, dice, vamos a estar leyendo desde el versículo 19, capítulo 20, versículo 19, en Lucas, dice, procuraron los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Eso sí. Por eso me gusta leer en contexto, porque nos da
el tema o nos da el punto de lo que está pasando. Y vamos a leer versículo 20, vamos a leer capítulo 20, amén. Vamos a ver que me dé tiempo. Y quisiera tratar más el punto más a profundidad, pero quiero leer el contexto para ver qué es lo que está pasando claramente en este capítulo, amén. Y cómo es que Jesús desenmascara, amén, las intenciones. ¿Cómo es que Jesús desenmascara y pone a luz y trae a luz la intención, amén, de no de las personas, pero vamos a ver las intenciones de los principales sacerdotes, de los escribas y los fariseos, amén? Vamos a verlo aquí. Dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respóndanme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos que del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos o porque ellos creen que Juan era profeta. Y respondiendo a Jesús, les dijo, y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 9. Pero si me gusta leer en contexto, porque estamos mirando cómo se va poniendo todas las piezas completas. Amén. Aquí estamos mirando, amén, capítulo 20 de Lucas. Estamos mirando, amén, el tema es desenmascarando al enemigo. Y aquí estamos mirando cómo se va entretejiendo, cómo se va tomando forma. Amén. Aquí Jesús está enseñando, dice: sucedió un día que enseñando Jesús en el pueblo, en el templo y anunciando el evangelio. ¿Qué es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es el propósito? ¿Qué es la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es la obra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es el trabajo? Dice que Jesús vino ¿a qué? A buscar lo que se había perdido, a restaurar lo que se había perdido. ¿Qué es el evangelio? Trae libertad al cautivo, sanar al enfermo, a quebrar, dice, todas las ataduras, a quebrar, dice, las cadenas, amén, de aquellos que están en prisión. Satanás está en contra de eso. Y aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos mirando. Y vamos a seguir leyendo, dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña, pero los labradores lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpearon y, enfrentando, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando lo vean a él, le tendrán respeto.
¿Tú crees que Satanás va a tener respeto? Satanás no tiene respeto. Satanás no te va a tener respeto, ni a ti. Si no le tuvo respeto a Dios mismo, lo miramos cuando fue, se acercó a tentarlo, querer destruir la obra de Dios. Él no tiene respeto a nadie. Ya lo dijimos, el trabajo de él es que matar, robar y destruir, mi hermano, mi hermana. Por eso es que nosotros debemos estar atentos. Dice que, dice la palabra, dice, hey, no durmáis, está atento, que el diablo anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Ponte listo. Dice, entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle, discutían entre ellos diciendo, este es el heredero, vamos a matarlo, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos ladrones y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. El 19 dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Amén. Ellos sabían que Jesucristo había estado hablando acerca de ellos. Ellos sabían que esas palabras les caló muy dentro del alma, amén, a estos escribas, a estos sacerdotes. Amén. Dice, la palabra de Dios es que viva y eficaz, dice, y es como una espada de doble filo, más, dice, de doble filo, que penetra hasta la coyuntura de los huesos. Así es la palabra de Dios. Así eran las palabras y son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos desenmascarar al enemigo? Y vamos a seguir leyendo, dice. Y echándole y acechándole, you know, la palabra acechando, dice, es buscando el momento adecuado, buscando, digo, como la serpiente que dice, nada más buscando el momento donde escabullirse, por donde entrar. Amén. Así andaban los escribas y los fariseos, dice, y los sacerdotes, dice, buscando la manera en cómo cachar o cómo poner contra la pared a nuestro Señor Jesucristo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen. Dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Amén. Satanás es. Y preguntaron diciendo, maestro, sabemos qué dices y enseñas correctamente. Ellos sabían, amén. Esos hombres, amén,
No les digo que a veces Satanás le gusta, amén, manipular la verdad, distorsionarla, amén, para poder hacer caer al hombre o a la persona o alejarlo, amén, de Dios. Como esta persona que me le estaba comentando al principio, dice, no, yo ya perdí mi fe. No, digo, tu fe estaba junta, estaba trabajando juntamente con tus obras, juntamente con lo que tú estás haciendo. Digo, cada vez que tú pones una orden, cada vez que tú pones una orden en esta mesa, amén, tú estás teniendo fe de que esa sangre va a llegar al hospital, a no sé a dónde, va a ser en Oregon, va a ser en aquí en el estado de Washington, a donde sea, a cualquier lugar donde se vaya. Pero tú, al poner esa sangre dentro de esa caja, estás poniendo tu fe en acción, trabajando juntamente, obrando juntamente. La fe sin obras es una fe muerta, dice. No, dice, yo ya no tengo fe. Ya perdí mi fe. No, no la has perdido. Inclusive, en este mismo momento, tú estás creyendo algo, amén, que no está en ti, que no viene de ti. Estás contradiciéndote, le digo a esta persona. No lo estás mirando. Pero ese es el trabajo de Satanás, ese que Satanás ciega al ser humano. Ese es el trabajo de Satanás. Dice que te mantenga cegado, que no te deje ver. Y esta persona, no miras que tu fe, tú la estás poniendo en obra, en tu trabajo, creyendo que esta sangre que tú estás embolsando, que tú estás poniendo en esta caja, va a llegar a ese hospital y va a cumplir su destino o su propósito. Amén. Para tal vez darle vida a esa persona que está en la cama, que del hospital, en la cama en el quirófano. Ahí está. A veces que dicen, llevamos sangre y la persona está allí. Dice, las órdenes que salen SAP, a veces esas órdenes son la sangre que la persona está necesitando en el hospital, que está allí en la cama de operación. Y nada más paran la operación y están esperando que llegue esa sangre. Y esta persona está allí, ¿no? Y habla por teléfono, hey, ¿sabes quién está dispuesto a llevar esta sangre? Amén. Es SAP. Tiene que salir rápido. Amén. La persona está en la sala de operación, está ahí en la mesa. Y solamente están esperando esta sangre. Yo no sabía, pero en la ciudad de Yakima tiene uno de los más grandes bancos de sangre aquí en el estado de Washington. ¿Amén? Provee sangre para todos los alrededores, los hospitales aquí alrededor. ¿Amén? Moses Lake, Wenatchee, Oregon, creo, para otras ciudades. ¿Amén? No se me viene ahorita la mente. Pero provee sangre para todos esos hospitales. Sunnyside, Tri-Cities, Richland, amén. Y esta persona aquí, el trabajo que él hace, digo, brother, digo, no te dejes engañar. No creas a la mentira de Satanás. No todos los pensamientos que vienen a nuestra mente son nuestros. No todos los pensamientos que vienen a nuestra mente son de Dios. Satanás, les digo, anda buscando nada más algo, un hoyito, algo donde escabullirse y entrar, amén, a tu mente. Y si tú crees a esa mentira, olvídate. Puedes encontrarte así como esta persona que les estoy platicando. Es necesario que nosotros podamos tener un buen filtro espiritual para poder discernir,
amén, y poder traer cautivo ese pensamiento que llega a nuestra mente y filtrarlo y saber si es de Dios o no es de Dios. Si no es de Dios, sabemos que es de Satanás, y mi responsabilidad al saber eso es echarlo fuera de mi mente. Amén. Señor, ¿sabes qué? Amén. Este pensamiento no es mío. Amén. Este pensamiento, cualquier pensamiento que llega a tu mente que quiere alejarte de Dios, amén, sabemos que es de Satanás. Y obligación mía y obligación tuya, ¿qué? Es confrontarlo y echarlo fuera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con poder y autoridad que Dios nos da a través de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo nos pone juntamente con Él, amén, en un poder de autoridad. Dice que cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, que está sentado a la derecha de nuestro Padre, dice, y le dio toda autoridad y potestad, ¿sobre qué? Principales y potestades de las tinieblas. Y esa autoridad se la pasó ¿a quién? A ti y a mí, mi hermano, mi hermana. Es a través de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos ese poder, amén, para poder echar fuera, para poder reprender a Satanás, para poder reprender cualquier artimaña, cualquier dardo de fuego, amén, que Satanás quiera mandar a nuestra mente. Está esta persona ahí, digo, brother, ¿no te das cuenta que tu fe está trabajando juntamente con tus obras? Tú no has perdido tu fe. Al contrario, cada vez que tú pones una caja de sangre aquí y que sale a otro lado, tu fe está trabajando. Tu fe está trabajando, brother. Y le tuve que recalcar eso. Le tuve que asegurar que su fe no ha muerto. Su fe está más viva. Cada momento que Él hace su trabajo. ¿Cuántas vidas no? ¿Cuántas vidas tú no has puesto? ¿Cuántas vidas se puede decir? ¿Cuántas vidas tú no has salvado? Pongámoslo tal vez de esa manera. Sabemos que es Dios, amén. Pero ¿cuántas vidas no, tú no has salvado? Porque inclusive él a veces está en su casa y le llaman y dicen, ¿sabes qué? Necesitamos sangre. Necesitamos que vayas al warehouse de la Cruz Roja y que pongas ahí unas 2-3 cajas de sangre porque el paciente está aquí. En la sala de operación, en el quirófano. Ahí lo tienen. Puede ser su día de descanso, y está ahí en su casa relajado y todo. Y él ha tomado la decisión, dice, yo he tomado la decisión de venir y pongo la caja con el llamado y, hey, ¿quién está dispuesto? Pum, ahí está la sangre, lista para salir. SAP, lo más rápido que se pueda. La persona está en el quirófano, está esperando la transfusión de sangre ahorita. Digo, brother, digo, ahí está, le digo. Tu fe está siendo puesta en trabajo, al trabajo. Y la persona más se quedó callada y dijo, no lo había visto de esa manera. Mi padre, brother, tu fe está más viva y más fuerte que nunca cada vez que tú haces esto. No dejes que Satanás te engañe. No creas en la mentira de Satanás. Reprende ese pensamiento. Digo, quita ese pensamiento de tu mente. No lo creas. Aférrate a esa fe que tú tienes, que cada vez que tú pones una caja, la mandas con fe. Tú pones esa sangre allí y la mandas afuera, al hospital, para que haga el trabajo y salve la vida de una persona. Ese es el propósito por lo cual tú estás en este trabajo, ¿verdad? Digo, ¿cierto? Y dice, sí.
Si te estás dando cuenta, sí. Sí. Aférrate a esa fe. Tienes fe, no creas la mentira de Satanás. Amén. Dice el versículo 22, versículo 21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Qué irónico, ajá. Estas personas que fueron contratadas por los escribas y los principales sacerdotes llegaron a él y le dicen: Maestro, sabemos que dices y enseñas correctamente, y que no haces excepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Se imaginan? Estas personas ahí tratando de hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, contradiciéndose en estas palabras. Ellos sabían que Jesús enseñaba, dice, correctamente y con verdad el camino de Dios. Y le hacen una pregunta: ¿No es lícito dar tributo a César o no? En otras versiones dice: ¿Es correcto pagar tributo al César? ¿Sí o no? Respóndenos, por favor. Dice el versículo 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Él, sabiendo, dice, la astucia o el engaño o el trama que estaban haciendo, al preguntarle esto, dice, ¿en serio? ¿Me vienen a mí con esto? ¿Qué pues? ¿No tiene nada mejor? No sé cuántos de ustedes, hermanos, hermanas, han estado en una posición en la que Satanás llega y te dice: ¿A poco sí? Muy cristiano, ¿no? ¿A poco sí? Y te pone en el spot, te pone en el momento. A ver si es cierto. ¿A poco sí? Y puedes venir de cualquier lado, inclusive de tu familia, de tu mejor amigo, en tu trabajo. Tus hijos. Satanás, les digo, Satanás no se tiende el corazón. Ay, su hijo, ay no. Oh, su esposa, no. Satanás no se tiende el corazón. Él va a hacer todo lo posible para poder destruirte. ¿Qué le preguntan? ¿Esto es todo lo que tienen ustedes? ¿Seguro que quieren ir por ahí? Digo, ¿cuántos de nosotros no hemos estado en esa posición? Entonces, todos lo hacen. Mira la hermanita, mira la hermanita. Y no, si lo hubieras visto el otro día. Uy, la hermanita. Chisme con ella. Olvídate. ¿Quieres saber algo que lo que pasa en la iglesia? Ve con la hermanita tal, porque mira, ella te pone a corriente del tú a tú. De la izquierda a la derecha, le pone a corriente a esa hermanita y la O ese hermano, no, si era ese hermano, con ese hermano era. Algunos ahí son, voy a decir algo. Y no, pues ahora no. Uno tiene que ir creciendo en el Evangelio. No nos podemos quedar estancados. Tenemos que crecer. Porque ese es el punto.
Ese es el punto de venir a Dios, es crecer, es llegar, dice, a la estatura que Dios nos quiere, a la perfección de Dios, espiritualmente hablando. Amén. Porque muchos pueden decir, oh, ¿cómo dices que es perfecto? Nadie es perfecto, solamente Dios. Ok, ya, yeah, yo estoy en lo correcto. Estás en lo correcto. Pero yo no estoy hablando de esa perfección, yo estoy hablando de la perfección espiritual. Donde uno sabe perfectamente discernir, en donde uno sabe perfectamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Y perfección es decir, me, eso es malo, no lo voy a hacer. Y camino por la derecha. Perfección espiritual que nos lleva a qué, a vivir una vida en santidad, mi hermano, mi hermana. ¿Cuántos de nosotros a veces no estamos en esos momentos? Bien. Por eso es preciso, es importante que nosotros estemos atentos cuando Satanás viene y quiera tentar y quiera llegar a nuestras vidas y alejarnos. Aquí estamos mirando por nuestro Señor Jesucristo. Dice, chamacos, ¿quién sabe qué habrá pasado por la mente de nuestro Señor Jesucristo? Dice, hijo, ay, chamaco. Tal vez ayunó el papá de un amigo, que en paz descanse, mi amigo se llama Darío, su papá. Me acuerdo cuando estábamos chamacos y íbamos a la casa de mi hermano, de mi amigo Darío, y su papá decía, nos decía, no, chamaco, estás muy verde para aguacate tú todavía. Estás muy verde para aguacate. Y ahorita se me viene solamente y... Y no, haber dicho, no, chamacos, están muy verdes para aguacates ustedes. A ver, vamos a seguir leyendo. Dice el Señor Jesucristo, ¿por qué me tentáis? Muéstrame la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, es de César. Entonces les dijo, pues dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Esa es la obra, ese es el poder que Dios nos da a ti y a mí, mi hermano, mi hermana, de poder callar la boca de Satanás. Que se sorprenda de que tú tienes ese poder, mi hermano, mi hermana. Gloria. Oh, está escalofrío, man. Imagínate que tú y yo tenemos ese mismo poder, que tenemos ese mismo discernimiento. Solamente que Satanás a veces, no es cierto, tú no tienes eso, mírate, mírate, es, sigues siendo pobre pecador, sigues siendo pecador. Y lo más feo es que lo creemos. Oh, no, yo sigo siendo pecador. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Nos dice, córtate el rollo. Estamos como el hermano aquí de la Cruz Roja. Oh, yo ya no tengo fe. Oh, no tengo fe, no tengo. Ya mi fe ya no sé. ¿Desde cuándo la perdí? ¡Hey! Hace falta alguien que traiga luz. Lo que, dice, lo que Satanás quiere mantener en la oscuridad del Señor.
un maestro de apologética dijo respecto a estos versículos. Dice: mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Respondiendo dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O dar al César lo que le corresponde al César y dar a Dios lo que le corresponde a Dios. Y este maestro de teología les dice, prosigue a la pregunta o prosigue en su enseñanza, dice: ¿de quién es la imagen que tú y yo tenemos? Otra vez, dice: mostrarme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción que está en la moneda? Las personas le responden: del César. Jesús les dice: pues darle al César lo que le corresponde al César y darle a Dios lo que le corresponde a Dios. El maestro de teología sigue diciendo: ¿cuál es la imagen en la inscripción? ¿Cuál es la imagen y la inscripción que está en tu vida y en mi vida? Pues démosle a Dios lo que es de Dios. Amén. Démosle a Dios lo que le corresponde a Dios. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra? Que el hombre fue creado, ¿qué? A imagen y semejanza de Dios. Pues dale a Dios lo que le corresponde a Dios, mi hermano, mi hermana. Y déjate de andar creyendo las mentiras de Satanás. Porque si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios provee perdón, restauración, nueva vida y poder y autoridad para poder, ¿qué? Confrontar al enemigo y desenmascararlo. El tema de hoy, desenmascarando al enemigo. En Oseas 4:6 dice: vamos a leer. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Remarco, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia, dice el estudio, la ignorancia son iguales a las tinieblas. La falta de conocimiento conduce a la ceguera y la oscuridad. Satanás gobierna la vida de muchos por causa de la ignorancia. Amén. En Proverbios 11:9 dice: pero los justos son librados por el conocimiento. El conocimiento trae la liberación. El conocimiento nos ayuda a desenmascarar, amén, a Satanás. Y no nada más a Satanás, sino a todos sus achichincles. Amén. No importa. No importa cuán fuertes, cuán grandes, cuán anchos, cuán amplios sean, ¿amén? No importa. ¿Amén? Por el conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos da la sabiduría para poder enfrentar, ¿amén?, cada momento, en cada situación que Satanás quiera venir a nuestra vida. ¿Cómo podemos desenmascarar al enemigo? A través del conocimiento que nos da la palabra de Dios,
pero también a través del poder que nos da el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Su sangre, su muerte, su resurrección y su ascensión tocan esencialmente el punto del alma en nuestra vida. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra conciencia y nuestra voluntad son tocadas en el Evangelio que Dios nos provee a través de su Jesucristo. La sangre, la muerte, la resurrección y la ascensión. Mi hermano, mi hermana, es importante que nosotros conozcamos cada uno de esos puntos, y los hemos estado tocando. Amén. No sé si se acuerdan que hemos tenido predicaciones acerca de cuál es el propósito de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No nada más nos limpia del pecado y nos perdona del pecado, dice, pero ¿qué es lo que hace? Dice, nos limpia nuestra mente, nuestra conciencia. Purifica nuestra mente. La sangre trae purificación a nuestra mente. Segunda Timoteo 3:16, ¿qué es lo que dice? Que a través de la palabra, ¿qué? ¿Qué es el primer punto que toca? Si toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñarnos, primeramente, es el primer punto que toca. ¿Y en dónde es que nosotros acumulamos la enseñanza? Es en nuestra mente. Jesús fue con todo. Él no se quedó con la boca cerrada. Él no endulzó las palabras. Él era sabio. Es sabio. Usando la palabra, pudo desenmascarar al enemigo cada vez que Satanás venía delante de él. Inclusive, ¿qué? Usó la vida de Pedro. Dice, no, Señor, no, córtate el rollo, no digas eso, que nada te pase, no. Si quieres, dice, aléjate de mí, Satanás, porque piedra de tropiezo eres. Imagínense, usó al mismo, uno de sus discípulos, Satanás usó al mismo, a uno de sus discípulos de Jesucristo. ¿Tú crees que no va a usar a tu mejor amigo, a tu mejor amiga? A tu hermano, a tu hermana en la iglesia. Si no se ponen las pilas, si no nos ponemos las pilas y discernimos bien quién entra a la iglesia, he estado en lugares donde personas han entrado y el espíritu que trae, puro espíritu de santería, puro espíritu de brujería, tratando de destruir la obra de Dios. Y si uno no está atento espiritualmente, ahí siguen. Y esas iglesias son destruidas. ¿Por falta de qué? De conocimiento, dice. Por falta de conocimiento, mi pueblo está siendo destruido. La iglesia está siendo destruida. Me acuerdo hace 2 semanas que el pastor David vino, el pastor encargado de toda la región del noroeste vino, dice, ahora el mundo quiere mostrarle a la iglesia cómo se debe de dirigir. ¿Amén? Ahora Satanás quiere manipular la iglesia, quiere decir cómo la iglesia tiene que llevar su orden. ¿Cuántas, dice pastor David, dice, cuántas veces no he escuchado un evangelio diluido? ¿Cuántas veces he escuchado un evangelio nada más? Oh, save my grace, anda así, y eso es todo. Salvado por gracia, salvado por la gracia. No te preocupes, mi hermano, nada más esta oración y ya tienes tu ticket garantizado.
pedazo de tierra ahí en el cielo, ya estuvo, ya lo hiciste, córtate el rollo, pues. Es importante, dice, para desenmascarar al enemigo, tenemos que conocer al enemigo también. ¿Ven? Y voy a terminar con esto nada más. Lucas capítulo 4, y con eso termino. Jesús, lleno del Espíritu Santo, que por cierto, Dios lo hace posible para ti y para mí. Sí. Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios nos provee? Nos provee a su Hijo. Y nos da también al Espíritu Santo, dice, cuando el Señor dice, cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, dice, es preciso que yo no vaya para que les mande al Consolador, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo. Pregunta para ti. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Porque es necesario. Y se volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo llevó y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo, y el diablo le dijo, a ti te daré toda la potestad y toda la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados y a quien yo quiero se lo doy. Si tú postrado me adoras, todo esto será tuyo. Respondiendo Jesús dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo llevó de nuevo a Satanás, dice, y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate aquí abajo. Pongan atención a las siguientes palabras. Porque escrito está, las palabras de Satanás, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, o escrito está también, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Amén. So, y sabemos lo que pasa más adelante. Que Satanás llega a través de otras personas. Entonces, escribas y fariseos, ¿cuántas veces no vinieron a él? Amén. Pero él siempre respondiendo con sabiduría. La mujer que fue cachada en adulterio. Si Jesús dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Lo mismo hicieron los escribas y los fariseos y los ancianos. Y usaron la palabra, usaron la ley. Dice, la ley de Moisés manda que cualquier persona, cualquier mujer que es cachada en adulterio, dice, sea apedreada, dice, apedradas, rajémosle. ¿Qué dices tú acerca de eso? ¿Qué dices tú acerca de eso? ¿Sé qué hizo Jesucristo? Se sentó, no sentó, se inclinó a tierra y dice, ya está bien. Cuando se levantó dice, ok, ¿qué dice? El que esté libre de pecado, rájele la primera piedra, rájele la primera pedrada. ¿Qué dice la palabra? Uno a uno, dice, desde el más viejo, vergüenza. Vergüenza en ellos, ¿no? Dice, desde el más viejo hasta el más joven. Y supuestamente los viejos eran los que tenían que estar aquí, al pie del cañón. Dice, desde los más viejos, los que se creían los más acá, desde ellos fueron saliendo con la cola entre las patas hasta el más joven.
¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana? Amén. Es importante, amén. Es importante que nosotros sepamos la importancia, no nada más de conocer la palabra de Dios, porque ya vemos que el mismo diablo conoce, amén, la palabra de Dios. Pero nada más es, no nada más de conocerla, pero es de poder vivirla y de poder ponerla en práctica, amén, en nuestra vida diaria. ¿Y cómo podemos hacer eso? Viviendo el Evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mi hermano, mi hermana, tú que me escuchas. A cualquier pregunta que tengas, a cualquier petición en oración, puedes hacer tus comentarios. Vamos a hacer una oración para poder terminar. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder desenmascarar al enemigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, que nos da el poder del discernimiento también, Señor, para poder ver más allá, Señor, y cachar al enemigo a la distancia y no dejar que se acerque, mi Dios. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que están pasando por problemas, Señor, espirituales. Señor, que tú pongas, Señor, tu Espíritu Santo sobre sus vidas. Darles ese discernimiento espiritual por aquellos, Señor, que se han alejado de tus caminos. Por aquellos, Señor, que están, Señor, pasando, Señor, por necesidad financiera, Señor. Te pedimos que tú suplas su necesidad, Señor. Te pedimos por aquellas familias, Señor, que están siendo destruidas, Señor. Por aquellos matrimonios, por aquellos hijos que están lejos, Señor, que se han alejado, que están en las vicios de las drogas, del alcohol, Señor. Padre Santo, te pedimos por restauración, Padre Santo, Señor. Toca, Señor, esas familias. Toca, Señor, esos hijos, Señor. Toca, Señor, esos matrimonios, Padre Santo, Señor. Restaura, Señor, lo que la oruga, Señor, se ha comido en esos hogares, Padre Santo, en esos hijos, en esos esposos, en esas esposas, Padre Santo, Señor. Trae de nuevo, Señor, una unificación, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre. Restaura, Señor, tu pueblo. Y gracias, Señor, te damos por este día que tú nos has dado. Gracias, mi Dios. En el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén. Amen. Amen.